chicos, como ven, viene nuestra fabulosa invitada de hoy, que el coronavirus no nos para. Y won't stop. No sé si tú sabes, pero nosotros estamos haciendo un cuarentena diaries, así que eres de nuestras invitadas de lujo, bienvenida. Gracias, qué honor. Cuéntanos, tú ahorita estás en tu casa en Chile, ¿cierto? Sí, señora. Y no podemos evitar. Estoy en Santiago ahora. Ok, y bueno, hablando de todo esto que está pasando, ¿cómo ha sido para ti estar en esa cuarentena de tu casa? ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo un poco más de 3 semanas ya en casa. ¿Y te ha costado? ¿Qué haces para estar, para que se te pase el tiempo a lo mejor un poco más rápido? No sé si estoy haciendo las cosas bien o mal, pero hay días donde me quiero quedar acostada, hay días donde quiero, no sé, leer, hay días como que no me estoy obligando a hacer nada que no quiera hacer. Creo que eso es un error. Creo que el otro día escuchaba a alguien que decía como, si es que quieres ser productivo, buenísimo, ser productivo. Si es que tampoco hay que obligarse, porque son tiempos donde uno está con una presión importante, sí. Y ponerse más presión creo que tampoco nos hace muy bien. Entonces, lo que sí estoy intentando hacer es hacer deporte todos los días, porque eso me oxigena la cabeza y me hace bien. Súper, y allá las cosas en Chile, ¿cómo van con todo esto? Con lo que estaba pasando y ahora con la cuarentena. Bueno, tampoco es como que, no sé si se puede hablar, bueno, lo voy a decir igual, pero tampoco es como que tengamos líderes muy... que estén tomando las riendas del asunto como se debería, o sea, tomaron, para mí, las medidas se están tomando tarde, como que nadie sabe muy bien qué está pasando, no sé, espero que nada, que por favor nos agrave más de lo que ya está, pero bueno, solamente espero que puedan ser bien asesorados los líderes que tenemos, porque deja mucho que ver la forma en la que han tratado todo, pero nada, yo confío en que la gente va a ser responsable y se, efectivamente se está quedando en sus casas y está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Amén. Bueno, por último, para cerrar este tema, ¿qué crees que es lo primero que tú vas a hacer cuando digan ya todo el mundo puede salir de sus casas? ¿Qué es lo que todos estamos esperando? No, toda la gente literal al mismo tiempo saliendo de sus casas como corriendo. No, yo creo que voy a ver a mis amigas, o sea, ver a la gente que quiero, porque igual ya es difícil en el normal de mi vida tener una relación o amorosa o de amistad o familiar, entonces súmale a esto, como es más difícil todavía porque ya, o sea, si antes, y de hecho justamente esto, estas semanas yo las había guardado una semana y media después del Lola, que iba a ser Lola la semana pasada, o sea, ahora, sí, hace un par de días iba a hacerlo a la palusa, para mi gente, para mis relaciones, para no sé, como para descansar un poco porque veníamos con una agenda súper intensa y no lo puedo ver, o sea, no es porque no se pueda, no es porque no haya tiempo, sino porque realmente estamos todos sin poder salir de nuestras casas. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo intento no quejarme o no verlo de una manera tan negativa porque creo que hay gente que lo está usando mucho peor. Sí. Hay que quedarnos en casa y tratar de distraernos y seguir trabajando y todo. Y ver el lado positivo, o sea, intentar sacar lo mejor de toda esta situación, intentar reflexionar, intentar entender por qué está pasando, porque no es... Claro, alguna gente dice, no, si alguien se comió un murciélago, y ya, o sea, no es solamente el hecho de haberse comido un murciélago, sino que es la cultura de estar abusando de nuestra tierra y creyendo que vivimos en una jerarquía de especies, cuando en verdad somos parte de un ecosistema, sí. Y no, esto no es una pirámide, o sea, somos parte de un sistema y somos parte de un todo, y nada, espero que la gente empiece a reflexionar a partir de lo que está pasando. Sí, totalmente, esto fue como un llamado de emergencia de la Tierra. Sí, porque en el fondo, claro, fue un murciélago allá, pero qué pasa si hubiese sido, no sé, otro animal que nosotros comamos acá del otro lado del planeta, como una vaca, un cerdo, no sé, en su minuto también fue la gripe porcina y todo, pero
como que no aprendemos, y eso es lo que a mí me da un poquito de... Sí, yo creo que si no aprendemos con esto, ya, Dios mío, no sé qué va a pasar. Pero sí. Bueno, hablando de las cosas positivas y de tratar de sacar lo mejor de nosotras, háblanos de tu nuevo álbum, que puede ser mínimo, pero Monstruo, esta segunda parte, ¿qué podemos esperar de esto? Para los que no lo han podido escuchar, los que lo están esperando. Es una catarsis constante, es muy bonito, es un disco que alberga y aloja muchas historias y que te permite en el transcurso de irlo como de... En el viaje de escucharlo, pues te permite hacer catarsis junto al disco. Está, si uno lo escucha de top to bottom, como en orden, como deberíamos escuchar los discos. La historia está bien clara. Sí, tiene una historia. Por ejemplo, este sencillo nuevo, Funeral. El video estuvo genial y me encantó que participaste con vos. Háblanos un poquito de eso también. Woz es un artista al cual yo admiro y quiero muchísimo. Es un tremendo artista. Y eso, estoy muy contenta y súper súper feliz de que hayamos hecho esta colaboración. Tiene una capacidad para, no sé, hacer su propio arte, que creo que es muy particular y muy singular, y eso se agradece, o sea, se agradece la autenticidad. Solamente que lo admiro muchísimo y que... Claro, y aquí tengo un invitado, mira. ¡Ay, me encanta! Estoy como de los videos que se están haciendo virales en internet, que no están en entrevista y llega el hijo. Me encantaría estar compartiendo esta cuarentena con un amigo perruno, pero bueno. Pero bueno, ¿y de este álbum tienes alguna canción que tú digas, esta yo creo que es mi favorita, que la escucho y la amo? Es que... Es como preguntarle a una mamá si tiene un hijo favorito, como que no... Todos tienen como algo especial, todos tienen... Todas las canciones tienen un contexto, tienen una razón por la cual fueron escritas. Significado, claro. Claro, entonces si elijo una, tendría que escoger no solamente la canción, sino que un contexto en el que la escribí, una producción, como que todo... Hay días donde obviamente que me identifico más con algunas que con otras, pero es muy relativo, o sea, depende del día. No sé, me encanta, por ejemplo, hoy día me encanta Tú Siempre. Ok. Que es súper como, es más folclórica y es como para hacerse bolita y llorar con esa canción. Esta canción, que se llama así, esta canción. Uh-huh. Mucho también. No sé, son muy... No importa. No, pero tienes razón, es verdad. Es como preguntar a una mamá que escoja por ahí un hijo favorito. Pero bueno, yo te tengo una pregunta de una fan que nos pregunta. Dice, María Salas pregunta, ¿con quién va a ser tu próxima colaboración? ¿O con quién te gustaría colaborar próximamente? A ver, voy a colaborar con Alba Reche de España. Ya uh-huh. Tenemos una colaboración lista. Esperamos que salga pronto. Con Kurt vamos a hacer algo de México, con... No sé, es que yo tampoco soy de tantas colaboraciones, uh-huh. No sé, podría decirte, pero... no sé, me encantaría hacerlo con Residente, con Anita Tijú. Esos son como sueños. Claro, está bien. Me encantaría hacer algo con Natalia Lafourcade, con Julieta Venegas... Yo imagino que cuando todo esto acabe, de verdad que esto va a ser una explosión de todos los talentos que han estado escondidos en su casa, guardando todo lo que tienen en la mente, y va a ser muy bonito. Bueno, Camilo, no sé si por último tengas como que algún mensaje o algo que le quieras decir a los fans, bueno, de tu álbum nuevo y también de todo lo que está pasando, lo que tú les quieras decir. Que nada, que vayan a hacer catarsis con el disco, que se vayan a distraer, pueden llorar, bailar, cantar, gozar, sufrir, de todo de con todo. El disco. Sí, hay una canción para cada estado de ánimo, así que si quieren ir a disfrutar en esta cuarentena y a votar un poco, vayan escuchando nuestro. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si le puedes mandar un saludito a la gente de Pulso Pop. Un beso enorme a toda la gente de Pulso Pop y nada, espero vernos muy pronto. Gracias, Cami. Chao, espero verte en persona pronto otra vez. Ojalá. Te esperamos aquí en Miami. Chao, bella.